Hacer bienvenidos a nuestro programa. Hoy, como siempre, tengo una nómina de lujo y hoy no es la excepción. Les tengo una invitada muy especial quien nos visita desde Venezuela. Su nombre es Ellen Valdés. Hola, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, siempre bienvenida a nuestro canal. Cuéntanos acerca de tus inicios en la música. Eh, bueno, mmm, yo inicié la música alrededor de ocho años. Eh, mis inicios fueron en el colegio, fue por un proyecto eh, del colegio donde teníamos que cantar y eh, no había una, una alumna que cantara los versos. Y yo dije yo, yo profe, yo quiero. Entonces, desde allí ese profesor se llama Alexis Albornoz. Eh, él como que dijo, descubrí que tú cantas, me preguntó si quería, pues, si quería pertenecer a algún conjunto o algo, y obviamente yo le dije que sí. Eh, el colegio me apoyó en festivales, eh, los festivales sí eran de música llanera. Eh, mi, primer fe, mi primer festival fue a los eh, nueve años, donde quedé primer lugar, y entonces ya ahí el profesor como que tomó interés. En, en llevarme más allá y eh, fue donde me llevó a la academia llamada Funda Pavil es una escuela de gaitas eh, llamada Sagalines del Padre Vilches ahí me formé eh, desde los ocho 9 años eh, como hasta los 16 años y de ahí pues me, me formaron completamente con técnicas de voz todo. Pues ahí fue donde yo dije yo soy... Donde y creyeron en tu donde talento. Donde creyeron en mi talento, exactamente. Y también yo tengo familia este, que son gaiteros eh, de parte de la, de la familia de mi papá, de la mamá de mi papá. Eh, son profesionales en la gaita, pero eh, pues eso lo llevo en la sangre. Elena, la música. Cuéntame cómo es esa recepción de estar en Venezuela y ya tomar un rumbo distinto, un país diferente, cómo fue este choque cultural que aunque no es eh, para nada eh, un secreto, hay una hermandad grandísima entre Venezuela y Colombia. Entonces, ¿cómo fue esa recepción por parte de los colombianos hacia tu música? Te digo que nunca pensé que Medellín me daría esa, eh, como es, es ese, que te calor, esas O que me abrieran esas puertas o que les encantara tanto mi talento. La verdad no me lo imaginé. Eh, yo volví a retomar la música acá en Medellín Y la verdad fue un boom, o sea Yo desde el primer momento que abrí mi, abrí mi boca y, y, y canté Todo el mundo fue aplaudiendo O sea, la verdad no Yo no tengo nada, nada Una negativo Una recepción por parte sí. de, los, de, lo, de los asistentes a tus total, eventos Total, total eh, Empezaron eventos de 15 años de matrimonio. Y así se fueron. De como reconciliaciones. De, <laughs> sí, también, también. De despecho. De, ve a cantarle en la ventana a mi esposa. <laughs> sí. Este. Y bueno, eh, el proceso también empezó con premios. Estuve en los premios este, Golden, primeramente en los entendido. Golden My Music Awards. Eh, allí tuve como en tres ocasiones. Eh, Estuve en los premios Se Escucha Tu Voz. Eh, allí gané el primer lugar y fue donde eh, mi, mi carrera, como que siguió avanzando un escalón más. Y bueno, gracias a Dios ahí. Elena, ¿cuál es ese artista que tú admiras, ya sea colombiano, sea del exterior? Eh, ¿Quién dices tú qué rico ser como ese artista? Te digo que mi artista desde que estoy niña siempre ha sido Olga Tañón. Sí, de hecho siempre le, eh, le decía es a mi papá. Sí, yo le decía a mi papá, este, cuando niña, papi, yo quiero ser como Olga Tañón. Pues siempre ha sido la artista que yo quisiera conocer y, y hasta quizás compartir, compartir una tarima, tarima con ella sí, también. Claro. Sí, esa es mi artista de verdad que, pues por ser mmm, como es ella pues tan, tan humilde tan tan ella siempre es un símbolo de fortaleza sí, femenina muy exacto sí uh -huh. ella ella en realidad eh, de ella eh, carácter el, sí su forma de ser de hecho yo siempre veo muchos videos de ella y, y consejos que ella da y eso se me queda siempre en la cabeza porque la verdad Sí. Mira que los sueños sí se cumplen porque mira que hoy estás acá. Así. Me es. imagino que algún día dijiste quiero estar en televisión. Exacto. Yo cuando niña con los agalines estuve en televisiones pues allá en Venezuela, pero claro yo siempre pues cuando comencé mi carrera acá en Medellín yo, yo todo eso me lo mentalizaba, o sea estar en en, en televisiones de Medellín y obviamente hasta internacional. Claro que sí. Uno tiene que soñar en grande. Claro que sí. Y cuéntame, ¿cuál es esa canción que nos vienes a interpretar a todos los televidentes en el día de hoy? Eh, bueno, tengo eh, un cover de mmm, Tormenta y eh, hace poco eh, grabé un mosaico. Hay varias canciones, pero podría cantarles. Me siento Me sola. Me siento sola, claro que sí. Bueno, comienza, por favor. Por favor, me siento sola. Solo quisiera yo saber si aún me añoras. Pues solamente quiero un poco de felicidad. Yo no te puedo, no te puedo olvidar. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Helen, por favor, le compartes a los televidentes cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Eh, bueno, eh, vienen cositas, vienen cositas nuevas para que estén muy pendientes. Eh, viene un proyecto muy bonito con el maestro Martín Madera. Eh, y hace poco hice una colaboración con Juan Carlos Celedón, hijo de Daniel Celedón y primo de Jorge Celedón. Y bueno, para que estén pendientes ahí de mis redes sociales, me pueden encontrar como helenvaldez.oficial. Qué bien. Bueno, entonces te quiero reiterar la invitación para que vuelvas a nuestro programa en el 2024 y, ¿por qué no contarnos más sorpresas que tenga Ellen en tu, en tu música? Claro que sí. Yo encantada de la vida vendría, claro. Justo, gracias. Muchas Vamos gracias. A un parte comercial, ya volvemos. <music> Hola amigos de Telenvigado, les saluda Gio. Estoy aquí para presentarles mi nuevo sencillo titulado Loco, You Drive Me Crazy. Es una canción en la cual estoy colaborando con el rapero americano Code Blue. Eh, rodamos el video en la ciudad de Los Ángeles eh, con los estándares más altos en la industria cinematográfica. Espero que les guste mucho. Está disponible a partir del 15 de diciembre en todas las plataformas digitales. Espero que nos apoyen, apoyen al talento nacional. Gracias. Conoce el amor, tus besos son mi medicina. Baby, you drive me crazy. Tu amor que puede a poco Queridas familias de Medellín, soy papá Noel y estoy muy feliz porque por primera vez llega nuestro parque temático Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. No te lo puedes perder. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Bueno, y continuamos con nuestra nómina de lujo y no va a ser la excepción, el señor Nelson Gómez nos acompaña hoy en nuestro programa. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a Telenvigado. Eh, vivo hoy y de verdad que contento porque primera vez mm, se puede decir por Antioquia, porque venimos... Conquistando a Antioquia prácticamente 30 años y, y no hacíamos medios porque eh, aquí no se podía sonar. Uh -huh. Nelson Gómez, ningún hermano de Darío Gómez. Entonces, eh, ahora que ya no está, desafortunadamente se nos muere nuestro rey, la gloria más grande que ha parido la música popular, Vanessa. Claro que sí, quiero darte la bienvenida y cuéntanos acerca de ese nuevo lanzamiento por una aventura. Es una fusión entre flamenco, regional mexicano y popular. ¿Qué es esto tan maravilloso? Son locuras de Nelson Gómez y venía 18 años buscando un productor que me hiciera eh, ese, esa fusión y nadie se atrevía hasta que llegué a manos de Johan Úsuga de Felinos Producciones y me dijo. Es difícil, pero no imposible. Yo me voy para México y, y trato de buscar el color que vos querés. Y así lo hicimos y, y me cumplió y fue capaz de hacerlo. Y por una aventura es una fusión de regional mexicano, flamenco y música popular. Y está muy chévere el video para que vayan a YouTube y a todas las plataformas a buscarlo porque de verdad que está muy chévere. Cuéntanos acerca de dónde fue la locación de este video. Bueno, este video se hizo en Onda Tolima por Everest, que es un gran productor de videos y, y se hizo con un profesionalismo muy grande lo que yo he querido hacer que no mostrar la mujer tan semi desnuda sino mostrar la mujer como tiene que ser, con un respeto muy grande hacia ustedes las mujeres eh, eh, en alguna ocasión tuve productores de videos que me hicieron sacar de pronto canciones así pero tomé la decisión que ahora ya no es lo que diga el productor sino lo que diga yo y como me sienta bien yo y mis videos tienen que ser así muy muy bien asentaditos que me han felicitado demasiado que conserven por, siempre por el, esa esencia de respeto por, hacia la mujer. Exacto, exacto, no no tenemos que olvidarnos de que la mujer es un producto. Muy lindo verlas así. Pero me tocará verlas en otros videos porque la verdad me ha ido súper bien. Han admirado demasiado, con muy, han visto con mucho respeto mi video por una aventura. Es tu plus, que no así, enseñas sí. mucho. Te es quieres eso. dejar a la imaginación. Mira, le, le he aprendido mucho a los mexicanos. Qué me bien. Me gusta, eh, admiro mucho la música mexicana. Eh, Karim León, mi, Espinoza Paz. Mi ídolo se llama Javier Solís. Qué un bien. José Alfredo Jiménez, pero Javier Solís es mi ídolo, porque con él eh, me hicieron la técnica vocal, escuchándolo a él, porque cantar como ese hombre dijo Vicente Fernández, Brutal. jamás igualaré a, a, al ídolo, al rey del bolero Javier Solís. <laughs> Entonces, bien. si no lo, si lo Dios hice, lo dice Vicente Fernández, ¿qué podré decir yo? que soy un, un pobre cantante paisa, humilde. Que lo están haciendo eh, que, muy bien. Que He tratado de hacer las cosas muy bien, pero tampoco tengo una técnica vocal avanzada, sino una técnica vocal mm, básica. muy básica, básica. Y cuéntale a los televidentes qué otros éxitos tienes aparte de celoso. Bueno, yo vengo de, con una carrera de 30 años. Ya como, compraste la cantina. Como profesional, compositor de un amigo en la barra, que es un gran éxito celoso cuando muera no me lloren la canción de moda en los cumpleaños que dice pide tu deseo hey, apaga las velas hey, y felicidades por cumplir un año más y hombre y compositor ahora del hit más sonado en Colombia la canción que superó a todas las canciones en las parodias. He conocido siete. Me han parecido muy bien. Los felicito a todos porque eso engrandece más mi canción que la puse en la voz de mi hermano Hernán. Todo quedó en familia, me siento orgulloso por ella. Qué bien. Y cuéntanos acerca de esos inicios y esos sueños que se han ido materializando poco a poco. Bueno, lo, lo, lo mío fue difícil porque. y fácil a la vez. Pero yo grabé sin, sin ninguna experiencia el álbum de un amigo en la barra y, me, y eso fracasé. Cuando llegué donde muchos directores de la radio me dijeron eso está mal grabado, eso le faltó algo, yo preocupado porque la verdad no tuve no busqué como la dirección profesional y ello me llevó a vender manzanas. Vendí manzanas en Medellín más de cuatro meses. ¿Y conociste a Marvel? Y conocía, ya conocía a Marvel antes porque yo era productor, supuestamente. ¿Y le pediste ayuda como para ir a Bogotá a conocer disqueras, ya que estabas tan permeado del espacio en Medellín? No, mira, ella me pidió ayuda a mí. En serio. Porque, por, yo por ser hermano de Darío y por tener un álbum ya grabado, el cual me había quedado mal grabado, me entregó collar de perlas en una maqueta, en un demo, yo lo ofrecí a las casas disqueras de, de Medellín, que fue a todas prácticamente, y me, me dijeron que las mujeres no vendían, ni menos en ese género de cumbia. Y, y ya yo vendiendo manzanas como a los tres meses de estar vendiendo manzanas la veo a ella por cielo y tierra pero aún yo trabajaba perdón ahí trabajaba yo con mi hermano y sale Marvel por cielo y tierra hasta en el chocolate <laughs> y, ¿Sale les de, la sopa? Y, y les decía yo miren lo que no vendía miren y yo les ofrecía el producto pero mira al a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios si se hubiera grabado y me hubieran aceptado a Marvel en una casa disquera de Medellín, no le hubieran hecho la publicidad que tenía el señor Hugo Gutiérrez como conocimiento que hizo a Carlos Vives, hizo a Marvel, hizo a Charly Sa, hizo a Nelson Gómez, hizo a Fulanito, hizo una cantidad, a Iván y van una cantidad, le decían al rey Midas. A él, a Dios, primeramente le agradezco y a Hugo Gutiérrez por haberme dado a conocer a nivel mundial. Y haberle Gracias. dado esa oportunidad de que lo conocieran. A un vendedor de manzanas, porque yo llegué con mis manos llenas de callo, me da pena darle la mano a la gente y el gerente en ese tiempo que era Álvaro me dio, me dio la mano y me dijo, no me des la mano con miedo, ahí tienes que transmitir energía. Qué bonita y de, historia. Y desde eso yo doy mi mano fuerte. Fuerte, a las mujeres las aprieto un poquito menos. <risa> <risa> Más sin embargo a veces se me olvida y me dice, ay, casi me parte la mano. Pero, pero <laughs> Nelson quiero que nos deleites, a, deleites a los televidentes y obviamente a mí con esta canción de Por una aventura. Vea, Por una aventura es una canción hermosísima que tiene sus arreglos, un gran video. Dice, por una aventura de esas que uno se inventa. Me inventé aquella aventura que solo trajo problemas. He destruido mi hogar, por lo que no valió la pena. La quiero recuperar, pero ella hoy me condena. ¡Qué bien! Cuéntale a los televidentes acerca de tus, de tus redes sociales y cuáles son tus próximos lanzamientos. ¿Qué se viene para Nelson Gómez el año en el año 2024? Bueno, se vienen muchas cosas, Vanessa, se vienen demasiadas cosas. Un, una agenda muy, muy ajetreada Apretada. para mí, porque hay muchos eventos, gracias a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a hacer muchos carnavales en, en, en Nariño. Eh, empezamos en, en Restrepo Valle, seguimos para Nariño y todo esto. Ya está apretada la agenda porque ya tenemos 15, tenemos 16, tenemos 26, tenemos 22, uh -huh. Virgen del Carmen. Mm, Dios quiera que nos vaya bien. Afortunadamente manejo muy bien el diafragma y, y me pongo disfónico muy poco. Tiene que ser que esté como enfermito de algo y, y estrenando la canción. Que es la continuación de la cantina. Ya dije, yo fui el único que dije, porque todos decían, me emborracho en la cantina, me voy para la cantina, me muero en la cantina. Y sí, ya usted compró la cantina. Y yo puse <laughs> esa frase tan bonita y tan eh, tan, tan bien escrita. Original. Y, y, y tan original, ¿verdad? Esa es la palabra. Pero yo digo que es más tan cotidiana. Eh, ¿Quién me vende una cantina? Pensando de que uno toma despechado en una cantina, pero a las cuatro cierran y para afuera. Y yo le dije, ay, ¿quién me vendiera una cantina para que no me saquen más? Hoy, y ya es un hit de los hits grandes en, en, en Colombia. Entonces yo dije, me voy a poner las pilas, le dije a mi esposa, me pongo las pilas porque ya hicieron el remis y me van a salir con ya me compré la cantina. Y salí adelante yo. Cántanos un poquito sobre de esta canción. Dice, ya me compré la cantina y como nombre le puse el desquite, donde muy tranquilo puedo ir a beber. Ahora sí voy a arrancarme esta tusa que tú me dejaste hasta el amanecer y que los rayos del sol me despierten si es que estoy dormido de tanto beber. Pero que estén mis amigas y amigos haciéndome bulla porque desperté espectacular un aplauso bueno cuéntale a los televidentes acerca de tus redes sociales dónde te pueden encontrar nuevamente y para que vayan a ver ese video de por una aventura dónde fue la locación en dónde fue grabado dónde fue el rodaje de ese video y no no por una aventura solamente un amigo en la barra cuando me no me lloren celoso que es una canción espectacular eh, parrandero así tantas canciones mías por tu cumpleaños pero los invito a que sigan así como van eh, impulsando, ya me compré la cantina en mi canal de YouTube, Nelson Gómez Zapata, y en mi Instagram estoy como Nelson Gómez Oficial, y en mi fanpage como Nelson Gómez Oficial. Siempre fue un solo nombre. Nelson y dándoles Gómez muchos likes también. Y todo porque vamos muy bien. Lo lanzamos el 2 de noviembre y vamos por más de 200 mil eh, reproducciones. Feliz, contento porque firmé con una empresa muy responsable. Que quiere lo que hago, que están de acuerdo con lo que ayudo a producir a Marlon Capri, a un ingeniero como lo es Focus y, y, y Lucho Muñoz, que es de LM Records. Me dio la oportunidad, Vanessa, soy el primer artista en Colombia de la música popular que puedo decir que estoy en el sistema Dolby. Qué bien. Entonces estamos modernizados. Bueno, quiero agradecerte y reiterarte la invitación para que vuelvas en el 2024 y le comentes a los televidentes acerca de tus nuevos sueños, tus nuevos proyectos y bueno, todo esto que se viene en ese año. A Vivo hoy en, en Telenvigado, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias a, a Santiago, que es mi promotor a partir de hace un rato ya, porque LM Records lo nombró. Y espero que hagan Antioquia y me ayude a conquistar Antioquia, porque no podía sonar acá, pero ya vamos a hacerlo con todo el cariño. Y, y es, esperando que, así como he venido a hacer los eventos con muchas emisoras en estos días, eh, y he sentido ese apoyo tan grande, porque yo creo que fue el angelito de Darío Gómez que nos iluminó más el de mi madre, el de Heriberto, la segunda voz original de los legendarios, que ya no está tampoco, pero que allá está mi hermana Ángela y mi papá, que no lo conocí, pero allá está eh, echando bendiciones a, a, la, a la dinastía Gómez Zapata. A mis hijos les deseo lo mejor, eh, ningún Gómez, el que vean con orgullo saliéndose de la ropa o pisando arribita de la tierra, por favor me lo asienta mi público, que sea como nosotros humilde siempre. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, a ustedes por esta oportunidad que me dan. Bueno, quiero enviarlos, por favor, a un corte comercial. Ya volvemos. Ya me compré la cantina. Y como nombre le puse el desquite, donde muy tranquilo puedo ir a beber. Ahora sí voy a arrancarme esta tusa que tú me dejaste hasta el amanecer. Las familias de Medellín. Soy Papá Noel y estoy muy feliz porque por primera vez llega a nuestro parque temático Medellín Ciudad Navidad a ciudad del río cargado de magia y fantasía y diversión. No te lo puedes perder. ¡Oh, oh, oh, oh! Medellín Ciudad Navidad. Y continuando con nuestro programa, esta nómina de lujo que les traje hoy, no quiero cerrar el programa sin antes eh, contarles acerca de un nuevo productor, unos nuevos productores que vienen a acompañarnos en el programa. Su nombre es Busta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, cuéntanos eh, a los televidentes, obviamente, eh, ¿quién es Busta? Bueno, a ver, Busta es un productor. Tengo un socio con el que empecé en esta aventura que es Coos. Eh, hace por ahí seis años creamos una empresa que se llama Downtown y hemos recorrido pues, seis años locos donde nos firmó la Industria Inc. Hasta hoy, que ya trabajamos con Juan Duque, somos los productores de él. Como que ha sido un proceso muy bonito toda esta carrera que es una montaña rusa. Bueno, gusta cuéntale a los televidentes acerca de esos sueños que tienes como productor. Tengo entendido que has trabajado para Nicky Jam, Zion y Lennox y también para Manuel Turizo. Sí, con todas digo pues obviamente unas experiencias diferentes. Por ejemplo, como te dije, cuando nos firmó la industria la primera vez que trabajamos con Nicky, pues fuimos ingenieros de grabación, no tanto como productores, sino que fuimos a grabarlo. Y ahí pues apenas este año salió la canción, que los tiempos acá sí que se demoran, con Turizo fue una producción que hicimos con Capo, que es otro artista que tiene firmado la industria Inc. Y se trabajó a distancia porque le encantó la canción y dijeron, parce, mándenme todo, me quiero montar, vamos a ver cuándo sale también. Y ya con Sejani con Lennox... Hay un artista emergente en Puerto Rico Que es Mofa, le está rompiendo el marica muy duro Y Zion se enamoró de una canción que tenía con él Entonces la grabaron Y ya estamos esperando a ver cuándo echamos bomba con eso Y ahora están con un nuevo sencillo Hotline de, con Juan Duque Tengo entendido, con Esteban Rojas Con Esteban Rojas, Hotline A ver, te cuento un poquitico Hotline es un concepto que se basa como en, en sesiones Donde es una plataforma donde podemos sacar el... El contenido del artista, lo que quiera decir, más el sonido de nosotros. Nosotros decimos que es la excusa para trabajar con el artista que siempre hemos querido, entonces generamos una plataforma donde lo podemos hacer. ¿Y cuál es ese primer sencillo que ustedes dicen, este la rompe? La verdad, pues fue el caso de éxito de Juan Duque, el hotline de Juan Duque, que fue un hit. A todo el mundo le encantó, de la verdad nos encantó también, full, porque es. Algo que queríamos expresar en nuestro entonces, ahora estamos con el tema de Esteban Rojas, que es de nicho. Galicia. Ese también, Galicia. pero ese fue, eh, fue en el EP de Juan Duque, que ahí tenemos, fuimos los productores junto a otro productor de todo el EP, entonces fue muy chimba y Galicia la está rompiendo. Galicia también. es el tema que está eh, basado en el desamor, en el arrepentimiento, en o sea, la corta historia, venas total. La historia vivita de Juan Duque... Literal, no, y así surgió, o sea, tiró tal cual los datos de él. Y cuéntanos, eh, ¿cuáles son esos proyectos que se vienen para ustedes, Busta, eh, en el 2024? Venimos con un mexicano que le está partiendo, Joaquín Medina, venimos también con uno de Chile, que es Drefquila, y estamos calentando para empezar el año con Dief, FCM, el de Cali, de todo ese movimiento de Cali también, y Cris R. Como ya, productor ya no no. de Medellín Busta, ¿qué piensas sobre ese talento de Medellín que la está rompiendo, como dicen ustedes, uh -huh. en el exterior? Está Carol G, uh -huh. que está súper, súper bien. No, es. Pues yo creo que es claro el mensaje y el trabajo que han hecho ellos. Y como han abierto puertas para toda la escena musical, y no solamente de Medellín, sino de Colombia. Entonces ha sido muy chimba ver cómo el crecimiento de ellos. Y por ejemplo, el concierto de Carol G, pues, que fue una bestialidad acá. ¿Cómo.? desde la experiencia en show, está cambiando el género, que eso me parece algo muy chimba. Y está transmitiendo un mensaje de que Durísimo. mañana será bonito, por Total. decirlo así, ¿verdad? Y, pues para mí en lo personal es uno de los proyectos más sólidos y claros con el mensaje que ella, de empoderamiento de mujer, las bichotas, como que, wow, mis respetos para pa pelar. ¿Y cuál es ese mensaje tuyo? Eh, hacia los, los, per, las personas que son productores emergentes, que digan, no, es que esto no va a dar como el resultado, o sea, perseverar y perseverar. Que sí va a dar el resultado porque tengan una paciencia increíble. Esto es una resistencia a la frustración, porque es duro primero ganarse como que el título para uno también creerse como que mi trabajo vale y voy a cobrar por esto, porque se está mal acostumbrando mucho a la escena acá en Colombia, pues me atrevo a decir que es en todo Colombia, de que entonces, papi, metámosle y vamos por porcentajes y, y créele, créele y tan, que eso en un principio me parece bonito si estás arrancando, porque así es que uno hace el grupo, así surgimos nosotros, papi, creemos en usted, usted cree en nosotros, armemos el, y crecemos juntos, y así es que se hace la familia pero ya cuando estás a otro nivel, que ya llevas un recorrido, sí me parece como que, parce, a ver, organizemos las vueltas que ya llevo seis años, tan, tan, tan. Entonces, les digo que tengan paciencia, que hagan su combo, pero que las cosas sí se van a dar. Y Eso conjugar sí, el sí. verbo tolerar. En Total, todos completamente. los Completamente. ¿Cierto que sí? En todos los tiempos. Completamente. Y qué rico que puedan como que ver el lado bacano del negocio porque también... Uno encuentra ciertas figuras que no son tan chéveres y que hay muchas personas que abusan del negocio. Entonces, ¿qué chimba uno de la generación? Como que, ok, entendemos eso, uno no va a pelear contra la corriente, pero ¿qué chimba de ahí para abajo cambiar eso? Y también estar a la vanguardia de todo lo que se da en los procesos de producción musical a nivel internacional, estar siempre como en tendencia. Completamente, igual. Nosotros esto se lo decimos a todos los artistas emergentes, incluso productores, que se conecten mucho con la esencia de cada uno, porque eso es lo que de verdad va a hacer la diferencia, porque hay mucha gente que cree que es hacer un personaje, no es que yo quiero ser a tan, 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 papi, eso lo representa, no, entonces ¿para qué lo va a hacer? Eso se nota mucho, entonces como que sean muy fieles a... Muy auténticos. Muy auténticos y fieles a uno mismo. Esa es para mí es la clave, esa es la clave. Cuéntale a los televidentes acerca de tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrar a Busta? Bueno, nos pueden encontrar como CowusXBusta en Instagram, en Spotify como Cous y Busta, toda la música, YouTube igual, y en los, los perfiles personales también como Cous y Busta normal. Ah, bueno, qué bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación no, y reiteramos gracias. la invitación nuevamente para el 2024 y que vengas con nuevos artistas. Pero claro, les vamos a mostrar todos los hotlines y lo que llena con Juan Duque. Muchas gracias. A ti. Bueno, quiero decirles a todos los televidentes gracias por haberme acompañado en el programa y espero que me acompañen en los próximos programas que se vienen en el 2024. Chao. No aprender, pero está ahí porque hay que ver. Todas las veces que lo intentamos, pero fue en vano, no hay otra mano para apostar y volver a perder. Por el efecto del alcohol, oh. en otra cama, sí Sabías que este reto